vientos y arenas. Mientras sus hijos fueron a pescar a la laguna, él fue a visitar a su caballo favorito, que pastaba tranquilo detrás del cerro. Era el primero soleado después de varios días de lluvias continuadas, así que lo que quedaba parecía ser una temporada prometedora de alimentos para todos. La familia estaba contenta, y durante el desayuno le habían dejado comer algo más del pastel de miel e higos, que todos sabían era lo que más le gustaba. No se lo había comido todo. Un trocito era para su buen amigo caballo, que quizás también por la edad, barruntaba la tenue alegría que todos manifestaban en el pequeño poblado. Parecía que fueran verdad aquellas predicciones que días atrás hizo el gran anciano cuando pronosticó tiempos mejores para las próximas lunas. Aunque no siempre había sido así. Tiempos atrás, las cosas habían sido diferentes. Aún recordaba aquellas épocas de los fríos, de los que se guarecían como podían en chozas y grutas, resguardándose de los vientos helados y fuertes, tanto que algunas de las viviendas quedaron destrozadas, y solo las que estaban pegadas a los salientes de las rocas pudieron apenas resistir tan violentos y continuos vientos. Porque lo fueron en grado máximo, insoportables. Venían siempre desde la misma dirección, desde donde se pone el sol, y traían con ellos ramas sueltas arrancadas de árboles lejanos y mucha hojarasca que golpeaban en el cuerpo produciendo daños añadidos a las débiles estructuras en la parte llana del poblado. Pero nada comparado con la verdadera pesadilla que venía acompañando siempre al viento. La arena, una fina masa de arena que impactaba todo y acababa por destrozar todos los juncos y hierbas. Rompía las ataduras que sujetaban las viviendas, por lo que éstas acababan caídas al suelo en el momento más inoportuno. Y todo era dañino para los ojos, tanto de los animales como de las personas, de manera que todos estábamos con pieles atadas a la cabeza para protegernos de esos dolorosos y molestos impactos. Los pájaros fueron los primeros en desaparecer, buscando una tierra que les diera cobijo sin los inconvenientes que aquí producía ese notable viento que les impedía volar y sobrevivir. Todos nos planteamos si podríamos sobrevivir ante las duras condiciones de vida que el persistente fenómeno eólico estaba provocando en nuestro entorno. La laguna acabó secándose. El pasto, reseco y maltratado, quedó solo visible detrás de alguna roca que lo protegía, aunque solo por un tiempo, pues la arena acababa acumulándose precisamente allí. Se fue acercando el día en que las noches se alargan, casi tanto como el tiempo de luz, cuando el anciano mayor tropezó y cayó, viéndose envuelto en tan espesa nube de arena y viento, que se asfixió y murió. Llegado un día de la época de los calores, después de varias lunas pasadas aguantando como pudimos, se planteó en reunión general la huida. Nos dolía pensar en abandonar el lugar donde habíamos nacido, sin saber si los sufrimientos y privaciones de una marcha hacia lo desconocido valdría la pena. Recogimos lo que pudimos y con todos los animales nos dirigimos siguiendo la misma dirección de ese desdeñable viento para poder llegar quizás a algún lugar donde su fuerza disminuyera.
No miramos hacia atrás, pues nada de atracción tenía ese lugar. Un lugar reseco que nos producía una sensación de tristeza y de impotencia difícilmente explicables. Solo pensamos en los buenos recuerdos de los felices días pasados allí y continuamos la marcha. Seguimos así atravesando tierras yermas, destruidas por el viento y llenas de arena. Hasta que tras unos días llegamos a divisar unas elevaciones. En lo alto, grandes bandadas de buitres surcaban el cielo. Tras ellas esperamos encontrar nuestra salvación, pues pensamos que la arena no podría llegar a traspasarlas. Encontramos un paso a través de unas cuevas que habían sido utilizadas desde el principio de los tiempos como necrópolis. Al otro lado de las montañas había viento, pero más débil y sin arena. Fuimos gritando, corriendo y llenos de alegría a comunicar las nuevas a nuestros compañeros, que ya esperaban con ganas el resultado de nuestra avanzada. Y llegamos a construir como pudimos un nuevo poblado, mientras esperamos también angustiados que los días de fríos no fueran allí más duros que los que estábamos acostumbrados a sobrellevar. Todavía quedaba caza, incluso parece que aumentada por la que se había refugiado como nosotros allí para guarecerse del viento y la arena, así que la supervivencia parecía estar asegurada. Nos acomodamos y pudimos hacer una vida casi normal, pero lo cierto es que en nuestro recuerdo estaban las imágenes de lo que habíamos dejado, y siempre con el deseo de volver allí si fuera posible, para reconstruir como fuera lo que hubiera quedado destrozado. Así que, aún pasadas ya lunas y docenas de lunas, procuramos siempre enviar exploradores hacia el otro lado de las montañas para conocer qué circunstancias imperaban y si todavía seguían azotando los vientos malignos. Por fin, un día, así, casi tan de repente como había llegado, el viento parecía que había desaparecido. Entonces decidimos volver al lugar del que tuvimos que huir. Una marcha de nuevo no es cosa agradable, pero esta vez no huíamos y teníamos la alegría, la esperanza, de que todo, o casi todo, permaneciese como lo habíamos dejado. La llegada a la antigua ubicación no fue, digamos, alegre. Todo estaba destrozado, seco, derrumbado, y lo que casi es peor, desgastado y roto por el viento y la arena. Casi nada se podía aprovechar.
comenzamos a levantar de nuevo nuestros hogares. Sembramos los campos y esperamos. Y tuvimos por fin la recompensa a nuestra fe. Llovió, y lo hizo durante días seguidos, como si también las nubes y la tierra quisieran volver a la normalidad. Todo se empezó a empapar y llenar de agua. La laguna, las fuentes, los regueros. Y vinieron las cosechas y crecieron los árboles. Muchos niños nacieron y el poblado creció. No conocimos privaciones. Algunos de nuestros hombres tenían el don en las manos de pintar en las cuevas figuras de hombres y animales. Se llenaron las paredes del poblado de esas imágenes. Pronto nos dimos cuenta de que el viento, a su paso por las rocas del cerro, había estado puliendo su superficie, dejando una pátina bruñida, una fina lámina frágil y a su vez resistente. De tal modo que golpeándola con un objeto duro, se dejaba una señal del impacto que se conservaba a través del tiempo. Golpes y rayas que enseguida se utilizaron como medio de expresar lo que se veía. Para mí esto tuvo gran importancia, porque uno de esos muchachos tuvo la amabilidad de representar cerca de la puerta de entrada al poblado mi caballo favorito. No me extrañaría que vinieran épocas en las que de nuevo vientos tempestuosos con arenas arrasaran otra vez la zona, pero dudo que puedan borrar estos dibujos con los que queremos mostrar nuestro afecto y amistad a los animales que nos ayudan a sobrellevar las cargas de la vida. No hay códice ni manuscrito que cuente esta historia. Los datos que aquí se pueden extraer son de las rocas y de los depósitos de la erosión de las mismas. Han ocurrido estos vientos y vendavales con una fuerza e intensidad como ahora no son conocidos y dejaron este depósito de arenas. Afectaron seguramente a decenas de familias y no a cientos que se vieron sometidas a estos vientos fuertes que les cambiaron las vidas a lo largo de muchos años. Vendavales que fueron capaces de transportar por kilómetros millones de toneladas de granos de arena a lo largo y ancho de Castilla, principalmente Castilla y León, y casi más concretamente dentro de lo que hoy son las provincias de Segovia y Valladolid. Los vientos fueron entonces tales que superan la imaginación. Pero nos ayudará a visionarlos el saber que una buena parte de dichas provincias se hallan cubiertas de estas arenas. A pesar de la magnitud de superficie y volumen que todo ello supone, lo cierto es que el fenómeno pasa desapercibido para la mayoría de los visitantes, incluso habitantes de la zona, que no perciben el significado ni la envergadura de su existencia.
Esto puede ser debido a que, precisamente allí donde hay un manto de dichas arenas, se desarrolla una cubierta de pinos que oculta u oscurece en buena medida el carácter casi desértico que las arenas solas le podrían haber implantado al paisaje. A diferencia de lo que sucede en los desiertos saharianos, lo que tenemos aquí es una espesa cubierta vegetal que se ha formado debido a la presencia de arenas y desde luego a la pluviosidad existente en la zona que tiene lugar en las elevaciones montañosas que la rodean. La lluvia que cae sobre los mantos de arenas se infiltra en ellas debido a su gran porosidad, hasta almacenarse en el contacto con alguna de las capas de arcillas impermeables que hay por debajo, y a través de esa superficie de contacto fluye, distribuyéndose y sumándose a la ya existente y a la que llega desde los bordes montañosos y que proviene también de las lluvias o del deshielo de las nieves. Por tanto, hay un manto freático debajo que da origen a que pueda desarrollarse una masa vegetal y arbórea de enorme interés. También por erosión eólica se pueden formar cubetas de decenas de metros, en las que el viento ha cogido parte de la arena y la va depositando en otros lugares cercanos. Estas depresiones son superficies cercanas al nivel freático subterráneo, por lo que algunas de ellas se rellenan con facilidad de agua que alumbran sobre él, dando lugar a lagunas que llegan a constituir unos racimos unos junto a otros, como en Cantalejo, que son a su vez fuente de fenómenos tales como la concentración allí de ánades y otras concentraciones de flora y fauna que dan peculiaridad a la zona. En la zona hay testimonio de la existencia de antiguas lagunas que ahora están secas, como esta, que la de la que nos encontramos entre Villaflada y Balisa. Está señalada o se percibe su existencia tanto por el fondo plano con que se muestra ahora la antigua superficie del fondo como de los bordes con que estaba limitada, está limitada por unas elevaciones entre las que se encuentran capas calizas del Cretácico. Estos paisajes basados en las arenas y los pinares han tomado el nombre de Tierra de Pinares, constituyendo una región bien diferenciada de Castilla. Una tierra en la que se ha extraído artesanalmente gran cantidad de resina durante años. Actividad que aún sigue desarrollándose, diseminando en el campo gran cantidad de recipientes que se colocan sujetos bajo las incisiones que se realizan en los troncos y de las que manan, lenta pero inexorablemente, las gotas de resina. La masa arbórea ha proporcionado también la madera necesaria para las construcciones y la gran cantidad de piñas que se recogen ha hecho floreciente una industria de carpintería que a base de los fragmentos triturados de todas ellas han constituido y constituyen en ocasiones la base de las planchas de aglomerados utilizados en la fabricación de muchos muebles. La arena transportada por el viento no puede ser mayor de un determinado tamaño porque obviamente no podría con ella, ni tampoco puede ser menor porque la dejaría atrás. Su composición, fundamentalmente, es de cuarzo y feldespato. Otros materiales, por ejemplo de caliza, no aguantan los impactos con otros objetos y con los granos que se producen durante el transporte por el viento. Por eso, las mismas arenas han posibilitado actualmente en la zona la existencia de una gran industria para su extracción, para la fabricación de grés y baldosas de calidades cada vez más exigentes.
El paisaje llano, que dan las masas de arenas, solo se interrumpe por el de la gran masa de pinares que casi las oculta. También se rompe su monotonía por las unciones que le han hecho los cauces fluviales por los que discurren las aguas superficiales provenientes de la cordillera central, al sur. Valles en los que a su vez se dan floras y faunas que se aprovechan de las aguas que afloran de los acuíferos subterráneos de los depósitos de arenas y de las que llevan sus cursos. Todo ello confiere al paisaje de tierra de pinares y las áreas próximas la posibilidad de desarrollar unos asentamientos de población que disponen de agua y recursos para mantener una calidad de vida acomodada. Todavía se mantiene la tradición de origen lejano de criar y utilizar caballos para los desplazamientos y paseos. El caballo es uno de los elementos más arraigados en la cultura de todos los habitantes, que se traduce en la amplia proliferación de juegos y fiestas en las que es el protagonista, y aún en su utilización como símbolo fundamental en los escudos que representan a algunas ciudades de la zona. El caballo y los pinos constituyen la iconografía básica en estas tierras. La persona que hizo los dibujos, o las personas que hicieron los dibujos de los petroglifos de Domingo García, debieron ser o debió ser un artista más que notable. Lo hizo todo de primera mano, sin más retoques. No podía borrarlos, hubieran quedado aquí señalados. Por ejemplo, en este caballo se hizo a través de un picoteado de la roca, de un pelimento que cubría la roca y que él picoteó para señalar la silueta de un precioso caballo. Este viento que formó el pulimento, la base, el soporte sobre el que está hecho el caballo, nos muestra después que cada picoteada fue sometida después a una acción de viento posterior. Aquí, sobre las superficies de rotura de las rocas pizarrosas del cerro de Cuesta Grande, cerca de la villa de Domingo García, se encuentran un número considerable de petroglifos que se hicieron a base de golpear la roca con algún objeto duro y punzante, o bien por medio del dibujo de rayas incisas continuas. Se han estudiado todas ellas, y algunas, precisamente las más antiguas, ha sido posible asignarlas a épocas magdalenienses, es decir, hechas hace 20.000 años. Otras más recientes, pero también prehistóricas, cabe asignarlas a tiempos de la Edad del Hierro. También se ven escenas que, imitando a las anteriores, parecen haber sido hechas desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Además, encontramos figuras iconográficas, petroglifos, en las rocas, que corresponden a figuras de animales y de humanoides. Ambas están hechas por el picoteado de la silueta y corresponden a una edad que va desde la edad de los metales hasta la alta edad media. Muchas de las figuras grabadas en las rocas corresponden a escenas de luchas entre personas, a caballeros montados al galope, sobre caballos, con lanzas. Todas ellas tienen como mayor frecuencia temática la de los animales domésticos, caballos y perros fundamentalmente, pero en los más antiguos encontramos también ciervos. Muchas son escenas en las que están asociadas varias imágenes que podemos considerar como panorámicas del paso de un ejército a caballo. En ocasiones también reflejan escenas de luchas con espadas entre infantes de a pie, con arco y flecha, con lanzas. Fuera del tema belicista, también parecen reflejar un ambiente pastoril, con perros en diversas posturas y al lado de figuras humanas que sin armas parecen estar saltando, bailando o en posiciones de difícil significado. La película muy fina, extraordinariamente fina, que se marca sobre las rocas por acción de este viento, es muy fácil, porque es muy frágil, de levantar
por la incisión y picoteado con un elemento suficientemente duro. Así que los artistas que hicieron estas figuras picotearon esa película, dejándonos con ello las siluetas de esas imágenes que han perdurado durante cientos o miles de años. La fuerza del viento y su carga de granos de cuarzo no solo ha pulimentado las rocas de la zona. Los cantos de cuarcita que estaban en su superficie han sido erosionados, eliminando parte de ellos y dando lugar a superficies planas, formando un canto facetado de origen eólico. El choque de las partículas de cuarzo y feldespato sobre esas superficies pizarrosas produjo en ellas la formación de una finísima película de pátina que le da cierta consistencia y brillo. Esa superficie de pátina es dura pero muy frágil, de tal modo que con un objeto punzante se puede picotear en ella y dejar una señal al romperse, dejando un pequeño hoyuelo. Esta particularidad es la que aprovechó el artista que ha elaborado esas imágenes para dejar constancia de su obra. Y como quiera que están bruñidos por fuertes vientos, tienen una longevidad limitada, pero suficientemente extensa como para haber prevalecido durante estos cientos y miles de años pasados hasta llegar hasta nosotros sin apenas deterioro. Poco podemos hacer por conocer las intenciones de los autores de estos pictogramas grabados en piedra. Se podrían argumentar algunas hipótesis generales acerca de ello, como se hace a veces de otros dibujos y pinturas, respecto a que así reclamaban la permanencia de la caza o del culto a los animales. El hecho de que en esta zona dispongamos de dibujos desde miles de años hasta la actualidad nos previene acerca de que tales intenciones pueden ser variadas o quizás las mismas independientemente del tiempo. De que por encima de todo hay un afán de permanencia de señalar que tal persona ha pasado por allí. En la época medieval, esta última posibilidad podría haber sido materializada, pero eran muy pocos los que podían haberlo hecho y la mayoría de ellos eran nobles o monjes, pues en palacios y monasterios es donde se encontraba el conocimiento. A partir del siglo XVIII, sin embargo, sí que encontramos dibujos que tienen firma y fecha, pues la cultura entonces está más extendida y había más posibilidad de que alguien de la zona pudiera haber dejado allí su nombre, satisfaciendo así ese afán de permanencia por encima del tiempo. Ya en tiempos más próximos, los detalles de nombre y fechas son más explícitos. Los motivos grabados en unas rocas son también más recientes, modernos. Innecesariamente decir que así se pueden considerar los que aquí vemos en este panel. El motivo por el cual fueron hechas estas representaciones actuales, pues parece que es sencillamente dejar marca del paso de una persona por este lugar, sobrevivir a uno mismo. Quizá alguien pudiera interpretar que también con este mismo consideración se hicieron las figuras más antiguas, incluso las prehistóricas, no lo sabemos. Es posible que tengan un sentido religioso, que tengan un sentido de caza o también este otro más simple, más humano, el de querer dejar constancia del paso de una persona a través del tiempo por este lugar. Puede decirse que esta pretensión, en el caso de los más actuales, tiene mucho de molesto, porque además de haberse realizado en algunos casos encima de otras anteriores, parece cierto que han considerado a todas las imágenes como grafitis hechos en piedra. Las más antiguas son, por encima de otras consideraciones, más estéticas y con un gran valor histórico. Cabe destacar las huellas de microerosión que todavía quedan visibles en determinados puntos y en los que se observa cómo la fuerza del viento y el impacto de los granos de arena no solo han pulimentado la roca, sino que las pequeñas irregularidades que sobresalían en ella quedan resaltadas y se perciben a sotavento, impresas en las piedras, las marcas del flujo del aire y de los granos que transporta.
El lugar del cerro de Cuesta Grande, sobre el que se encuentran las principales y más numerosas impresiones de petroglifos, es un paraje natural, sin que se observen profundas modificaciones importantes desde hace siglos. Está al aire, y por tanto expuesto a las inclemencias de las lluvias y del viento, pero forjados sus elementos precisamente por ellos, parecen conservarse bien debido a que están realizados sobre la patinadura de su superficie. Durante la Edad Media se construyó en el pico del Cerro de San Isidro una ermita, hoy casi en ruinas, al lado de la cual hay una docena de tumbas excavadas en las pizarras. Tumbas de diseño antropomórfico en las que se observan dos rasgos. Su tamaño es de personas de baja estatura y todas ellas están excavadas de tal manera que la cabeza está orientada hacia levante, hacia la salida del sol. Este tipo de tumbas se encuentra en varias regiones de España y a veces se las ve debajo de la base de alguna ermita o iglesia románica, por lo que cabe argumentar que son anteriores a ellas. Aunque su edad definitiva puede encajar en la Alta Edad Media, lo cierto es que también siempre se las encuentra vacías, por lo que no se puede precisar más. Todos estos hechos exponen por diferentes elementos y fenómenos que la zona de la cuenca del Duero estuvo expuesta durante algunas épocas no muy remotas, aunque sí prehistóricas, a una situación climática bien diferente a la actual y tan distinta que es difícil incluso imaginársela. Refleja todo ello un cambio climático ocurrido en el entorno de hace 20.000 años, durante un tiempo cuya duración es difícil precisar y en el que los vientos fueron uno de los factores predominantes y posiblemente también el frío. Un cambio climático que se detecta por varios factores y de muchas escalas, y del que ahora empezamos a conocer sus características. Después hubo otros, como el que se detecta en la iconografía del claustro de Santa María la Real de Nieva, hecha en el siglo XV, y que señala tanto las tareas agrícolas que entonces se efectuaban, como la utilización de caballos, por ejemplo, para representar al mes de mayo, con un caballero que transporta un ramaje. Hay representadas diversas escenas en las que los árboles, los osos, la caza con halcón, están reflejando un ambiente paisajístico y climático también algo diferente, no tan distinto a como se señalaba anteriormente, pero sí con rasgos poco comparables a la casi aridez que hoy se refleja en la misma comarca. Todo indica que debemos prestar más atención a los diferentes elementos que han dejado los acontecimientos naturales en la zona y también a las iconografías e imágenes que la mano del hombre ha labrado en ellas y con ellas, pues aunque quizás su intención no fue darnos información climática y ambiental, el hecho es que al dibujar lo que veía ha plasmado unas circunstancias que ahora nos ayudan a integrar e interpretar más adecuadamente las piezas de este maravilloso puzzle entre la historia, la arqueología y la geología.